El presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Estética y Reconstructiva en Puebla, Fernando el Arista, alertó a las mujeres portadoras de las prótesis mamarias PIP a que acudan con un especialista a retirárselas, pues corren el riesgo de que les exploten. El médico explicó que la silicona provoca que las células de defensa traten de destruir o expulsar el implante por medio de una respuesta de inflamación que genera granulomas. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva dio a conocer que en Puebla se registraron los dos primeros casos de implantes PIP reventados de la semana pasada. La marca francesa PIP, alguna vez tercera mayor productora de implantes mamarios del mundo, está acusada de usar silicona de tipo industrial en lugar de gel de uso medicinal en alguno de sus productos. En el Líbano al menos 11 personas murieron y otras 12 resultaron heridas tras derrumbarse el edificio donde vivían en Beirut. El bloque de seis plantas y diez apartamentos albergaba a unas 35 personas. Se cree que para el momento del accidente todos sus ocupantes se encontraban en su interior. Las causas del desplome se le atribuyen a las lluvias y a la construcción de otro edificio paralelo. El ministro durante la dictadura de Francisco Franco y fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, falleció este domingo a los 89 años. Fraga murió en su casa de Madrid, rodeado de sus cinco hijos. A causa de una infección respiratoria que agravó su ya delicado estado de salud, el político gallego fue senador del PP hasta noviembre. En Arizona, Estados Unidos, se están construyendo el telescopio Magallanes, el más grande y potente que se ha construido hasta ahora en el mundo. Con este telescopio, los investigadores de la Universidad de Arizona aseguran que la humanidad podrá resolver definitivamente la gran pregunta, ¿hay o no hay vida en otros planetas? Agregan los científicos que con este telescopio también podrán observar estrellas de las que no se tienen registro y de cuya formación es fundamental para establecer el origen del universo. El Magallanes tendrá 25 metros de diámetro y estará en servicio el año 2020.